This is the flight, the plane, Merlin C-26A, with a radar, 50 nautical miles, and also with the FLIR system. This is the system that is used by the American planes, and in this case by the Mexican planes. This is the screen where they were able to see the object that they couldn't see with their own eyes. And this is the radar. ¿Tienes la laguna a la vista? Sí, acá está a la derecha. La pista está aquí a la una. ¿Dónde sí. anda? Sí. A las 12 de nuestra posición, Edgar 2.3. No, pero la pista pero, está a la derecha. They were able to locate a single object through the radar, and they were trying to find this because they thought it was an airplane with drugs, and that this airplane, since it was flying so low, was trying to land. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Bueno, estoy a punto de perderlo ya en el radar, ya está a punto de salir. Ok. Qué barbaridad, bueno, pues ni modo. Fue contacto radar y... 31.8 millas ahora y lo estoy perdiendo. Ok. Ahí supuestamente debe llegar a Carmen. Ya no lo tengo en la pantalla, pero me sigue marcando la distancia el radar. That little X tells you that there is heat in that light or that point. There is heat. You can also see here that the level of the camera is zero or just above the horizon, which makes very difficult that this camera is recording something on land. Besides, the oil wells were more than 100 miles away. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? ¿Eh? Oye, a ver, abusado, eso es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. A ver. Ahorita deben estar a las 9 de la posición. A las 9, permíteme. A las 9, a la misma altura, casi. Ok, permíteme. Afirmativo. Iván. Iván. Va, uno. Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Se anda correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Máximo. Ok, no deje que lo dejes atrás. Sigue. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes. No, van todos, van aproximadamente como 10, como 4. ¿Ya lo dio? ¿Qué van pasando? Sí. Ahí van. 3, 4, 5, 6. ¿Son 6? ¿Abajo o arriba? En medio, ahí van. Ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, güey! No son 8. ¡Qué barbaridad, eh! Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. Ay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Pero no podemos saber qué distancia. ¿A qué distancia lo tiene? ¿A qué posición lo tiene Telles? A las 8. A las 8, 9.
A las 9, no creo que lo agarre el radar, tenemos un ángulo ciego ahí, oiga. Bueno, ese es uno, pero aquí tenemos otro a las 9. Otro a las 9. Ah, aquí tengo uno, a ver, déjeme checar el de las 9. Y adelante, van otros dos. Y son los mismos, ¿eh? Los tenemos adelante, en medio y at this moment, the military are explaining that they are surrounded by the objects. The captain, Magdaleno Castañón, decided to turn off the navigation lights to avoid confrontation. And that's when the objects left. Suddenly, one of the objects started chasing the plane from behind. No estamos solos. We are not alone. This is very rare. This is very strange. Three of the objects were captured by the radar. And at least from 11 to 16 with the FLIR system. Now this object is chasing the airplane as the airplane is leaving the area.